Mascarilla. Te llegó la libertad. ¿Sabes? 8 años metido aquí dentro. Póngase la camisa. Ya me enseñaste que usted llegue. Espérese ahí. Vamos. Sí, soy yo, tu hermano, ábreme. Es mi hermano. ¿Cómo son? ¿Qué? Coño, ¿no tuviste servicio hoy? Acabo de salir ahora, tengo una buena noticia. No me jodas. Pues, cuéntame. Mira, paso por aquí. ¿Cómo está mi sobrina? ¿Bienvenida? ¿Qué hay, niña? Aquí cociendo como siempre. Para no variar. No, no, gracias, Carlos. Mira, me llamaron esta madrugada de la cárcel que hoy por la mañana van a poner en libertad. Prepárate, al Cascarilla. ¿Tú me estás diciendo? Sí. Que el hijo de puta ese del Cascarilla está otra vez en la calle después de lo que le ha hecho a mi hija y a todas las mujeres por ir a la calle. ¿Me estás diciendo eso, sí, Tino? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece, cuñado? ¿Cómo hace, hijo, la gran puta? Lo van a soltar con todo lo que ha hecho. Para que veas tú lo que es la justicia. Bueno, si hay justicia. Así que, hermano, yo, mira cómo estoy. Yo tengo ganas de salir para afuera y a romperle la cabeza a ese tío. Por supuesto. Tino, vamos ahora y a ver si cogemos a tu hijo de puto por ahí. Date tranquila, cuñada, que no va a pasar. En la calle, en el coche, donde sea, en el bar, donde sea. ¿Eh? Vamos a coger al hijo de puta ese, pero ya mismo. Venga. ¿Estamos en obra o qué? ¡Viejito! Hijo, ya voy, ya saliste de arriba, de la marca. ¡Me habla ya, coño! ¡Ay, Dios mío! ¿Oye o qué? Ya llegaste, ¿qué? Después de tanto tiempo. Ya llegué, ¿qué? ¿Esto por qué coño me mandaste más dinero? ¡Que no tengo! ¡Porque no tengo! ¡Te cobro la pensión! ¿Y qué? ¡A ver, dinero mío! ¡Una porquería! ¿Qué vamos a hecho usted? ¡Me va a quitar el mundo! ¡Que te quede quitar el mundo! ¡No, te quito un coño de oreja, que no la mía! ¡Suéltame, que me dé el dinero! ¡Vamos, yo llegué arriba por la cara para pillarme un ratito! ¿Qué quiero lo más dinero? ¡Te me quito un coño de oreja! ¡Me vas a quitar el mundo! ¡Sí! ¿Qué es lo más dinero? ¡Suéltame, suéltame! ¡Que no te suelte! ¡Mira, no tiene una niña lo que es mi madre! ¿Qué quiero, no? ¿Dónde está el dinero? ¡No tengo! ¡Que me dé el dinero! ¡Que se va un cabezazo, madre! ¡Lo toma la coña! ¡Un cabezazo, mira! ¡Dame a pagar el dinero! ¡No tengo yo lo que ni! ¡Coño, cómo! ¿Cómo que no lo tengo? ¡Se lo tiene que guardar! ¿Qué? 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 ¿Dónde está el dinero, coño? ¿Ole? ¡Ya tengo, amigo mío! ¿Cómo que no? ¡Ya tengo, amigo mío! ¿Qué tiene dinero, coño? ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo, muchacho! ¡Ah, lo tenía todo en las tetas y todo! ¡Ay, sí! Al final te guardo dinero en las tetas y todo, ¿no? La noche me veo violado aquí. ¡Dios, por lo que amo de Cristo! ¿Cómo? ¡No me digas eso! ¡Ni los clavos de Cristo ni nada esta noche! ¡Ay, es que, pa! Chiquito homenaje se va a llevar. Lo van a dar por el barrio. Le vamos a dar un repaso, Tino, que va a querer Dios. Está la puta leche todo esto, coño. Si pongo en marcha esto, tiene que entender esto, boludo. ¿Sabes, Cascarilla, te soltaron? ¿Yo sé quién es? ¿Qué importa, hija de pollo? ¿Cascarilla, no lo conoces? Para nada. Yo soy violó a lo menos 20 mujeres, cabrón. Hijo de puta. La chiquilla, chiquilla. ¡Me va a violar! ¡Que te vas por culo! Yo era por tu pavor aquí, bebé. Pero un coñito, tío. Menos más, bien. Para. Pero lo tenemos ahí delante.
está, tío? Va, mayor coño, hermano. ¿Qué pasó? Está para ahí, yo, tío, no sé lo que tendrá. Mira el hijo puta, se va a poner a rular otra vez. Lo tenemos a huevo. Dale. Mira ahí, ok. No podrás quejar después de 8 años, tío. Sí, a ver dónde coño. Una vez que salga de aquí, vamos a por él. La primera lo trincamos y lo ponemos a un ladito de la carretera. Aunque tengo una gana de meterle la mano arriba. Es un insaciable con todas las mujeres que ha violado. Y a mi pobre, hijo de puta. Y a mi pobre Tania también. ¿Dónde va a ir ahora al bar? Este se bebe hasta el agua de los floreros. No lo va a poner a huevo. Deja que el cabrón se ponga como una chincha. Ese pedazo de moscaté que yo no sé dónde lo he puesto. ¡Rondobre un cola! ¿Cómo? No, perdone que no lo diga. ¡Rondobre un cola! ¡Rondobre un cola! Lo siento, pero aquí no servimos sin rabito, ¿eh? ¿Cómo pagaste un cayendo y todo? ¡Joder, Jix! Por la broma, ¿me pongo lo de comer? Pero pronto no me ordenes nada. ¿Qué? Hacemos un gustillo, oye, a ver lo que hago. ¡Ay! ¿Te sirvo algo, caballero? Hasta que yo lo creo también. ¿Qué quiere usted? ¿Te gustará así? Vale. ¡Oye, no, hambre! Deja que traiga y lo voy a poner guapo, ¿eh? Yo no tengo prisa. Para darle una paliza no tengo prisa ninguna. Tranquilo, tío. No, si no estoy nervioso. Tenemos todo el tiempo del mundo. Estamos de celebración hoy, ¿o qué? Si nada de libertad, viejo. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa que te mira? Ah, bienvenido a la ciudad. Ahí está. ¡Hola, vida! Un rondoble al señor. Dios, que hay una guerrón, mierda. Está celebrando su libertad. ¿Qué pasa si vemos 9 años arriba metido? Hombre. ¡Ay, güey! Está. Seguro que no había hecho nada, ¿verdad? Está bonito el detalle. Y hubo bonito. Bueno, y habrá traído dinero, ¿no? Sí, mano. ¿Eh? Son 3 euros cada uno. ¿Eh? 3 por 2. ¿Seis? ¿Seguro? Sí, hombre. ¿Seguro de raro? Hombre, si no se equivoca Pitágoras, ¿eh? ¡Ah, miren más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Propina y todo! ¡Propina! ¡Gracias, eh! ¡Ole, los clientes rumbosos! Tengo una gana de meterle la mano arriba al cabrón. Tranquilo, ya hay tiempo. ¿Ya hay tiempo? ¡Vamos, coquilla, mi niño! ¡Vamos follar por ahí, hombre! ¡No, si no, ya que te caes! Y lo pierdas, ¿eh? Ahora tenemos que buscar el sitio adecuado. El sitio adecuado, hermano. Carlito, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy viendo, tío. El sitio adecuado. Mira, tío, perdón. Ah, de puta madre. De puta madre, mira. Se está metiendo en su propia tumba. Ciérralo bien y yo salgo rápido a por él. Y sácalo la placa, no te olvides. Y salte tú detrás mío, ¿eh? Vale. Venga, vamos. Venga, aquí, mira. Venga, aquí, acelera, píllalo ahora. No, para ahí. ¿Qué pasa ahora? Del corte, coño. Ilegal, ¿eh? Dale tú. Thank you.
rápido, date prisa. Venga. A darle el paseíto al fiambre este. Venga, rápido, ven para acá. Venga, ya voy, corre, voy, voy, voy. ¡Te levante, mamona! Espabilate. Ahora te vas a tomar unas copitas y me vas a contestar a unas preguntas. ¿Eh? Vas a tomarte unas copitas que te voy a invitar yo y mi hermano. Pero me vas a contestar unas preguntas, ¿eh? Bebe, ¿sabes que vas a morir, desgraciado de mierda? ¡Violador insaciable! ¿Qué, hijo de puta? ¿No te acuerdas del nombre de mi sobrina? ¿No te acuerdas del nombre de mi sobrina? Se llamaba Tania, hijo de puta. ¿Que no te acuerdas? Mira, vas a beber un poquito, hombre. Te vamos a dar un paseíto, pero muy bueno, muy bueno. ¿Sabes? ¿Y ustedes quiénes son? ¿A ti qué coño, tío? ¡Ah! 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 ¡Me cago en tu puta madre! ¡Como una rata te voy a escarchar, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Anda, cabrón! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Ahora, ponlo arriba! ¡No, ponlo arriba! ¡Ponte aquí! Ahí, ¡mete la cabeceta ahí, hijo de puta! ¡Quita el freno de ahí! ¡Quita el freno de mano! ¡Perfecto! Más noticias. A las 24 horas de salir de prisión, muere en accidente de circulación José Manuel Moreno Cuenca, conocido como El Cascarilla, autor de la violación de 22 mujeres, entre ellas una menor. Todas las hipótesis apuntan que estaba en estado de embriaguez. Va por mi hermano. Por otra parte, la nueva alcaldesa de Las Palmas ha inaugurado la autopista que enlaza el cono norte con el cono sur.